Hola, buenos días, señor Jerry. ¿Qué tal? Hola, señor Jedis. Buenos días. Cine. Oye, ¿cuándo te robaremos de tu jefe? Ya escuchamos que los sueldos son mejores. Ay, señor. El jefe lo está esperando en su habitación. Supuse que no querrías trabajar donde Sanjar, así que te traje con su mayor competencia. Yo te habría contratado de inmediato. Que me libren de eso. Eso espero. Hay un gran cristal que no hay que romper. No fue fácil hacer todo esto. Fue muy difícil hacer los hoteles y también la marina. Además, las gasolineras, los jardines, todos llenos de sus mejores personas. ¿Cómo conseguiste esta fortuna? ¿Puedo saberlo? La vida nos trató bien. También los ayudó a hacerse millonarios. No solo los ha tratado bien. Podría ser. Bueno, a ti te conozco gracias a Muge. Y tu padre era el presidente municipal, pero el padre de Sanjar no tenía un centavo. ¿Cómo es que se volvió millonario? No lo comprendo. Nare, vinimos aquí a conseguirte un empleo. No a hablar de tu pasado o el de Sanjar. Jedis, ¿por qué estás molesto? ¿Porque pregunté cómo ganaron su fortuna? Escúchame. Está bien. Es una larga historia. Ahora vamos por ese empleo. Mi estimado amigo Orhan. Jedis, hola. Me alegro mucho de ver. Gracias, gracias. Escucha, Nare Celebi, mi primo lejano Orhan Uzun. Mucho gusto en conocerla, señorita. Es un placer para mí. Sí, sabemos muy bien quién es usted. No a todas las mujeres les componen una canción. Claro, sabemos quién es usted. Muy bien. El ave que... Orhan. Orhan, no eres el mejor cantante y mucho menos cuando no tenemos una bebida en la mano. Entonces siéntense. Adelante. Y... ¿Quieren ordenar o ordeno yo? Yo un té. ¿Tú, Nare? No deseo tomar nada, señor. Hablemos sobre mi asunto. Pues entonces, hablemos. Me gustaría trabajar con usted. ¿Sabías que Nare puede hablar 8 idiomas? Sí, sé hablar inglés, árabe, serbio, croata, montenegrino, japonés, hindi y noruego también. Y dado que sé hablar bien el noruego, también hablo bien el danés y el sueco. Y sé un poco de ruso, aunque no es tan fluido. Oh, eso suena bien, muy impresionante, ¿sí? Ha viajado por todo el mundo, sabría tratar a los clientes. Así es, y tengo una carrera en sociología, señor. Pienso que haría un buen trabajo en el área de servicio al cliente. Eso es verdad, ya está. Además, Orhan es mi familia, te va a aceptar, ¿verdad, Orhan? Claro, claro. Bueno, sin embargo, me da gusto escuchar que eres una egresada de sociología y que hablas todos esos idiomas. Ya sabes lo que dice el refrán. Los idiomas te abren las puertas. Pero, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. Sanjar ya está enterado, ¿cierto? No quisiera meterme en sus asuntos. Lo está haciendo a mi parecer. Ah, Yorhan, por favor. Somos familiares, ¿eh? Mi palabra es la de Sanjar, tú lo sabes. Si va a contratarme porque alguien más lo diga, no lo haga. No le pediré permiso a nadie para encontrar trabajo. Si no necesita a alguien que tenga mis habilidades, solo tenía que decirlo. Oye, por favor, no te vayas. Nare, vamos. Vamos, siéntate. Por favor, hazlo. Este es un lugar pequeño. Y a Sanjar lo conocemos muy bien. Si él no supiera lo que pasa, podríamos tener un problema grave. Eso es todo. Sí, pero sí lo sabe. Hablamos esta mañana sobre que Nare buscaría un empleo. ¿Verdad, Nare? Bien, eso cambia las cosas. Bien, el tener a la hija de un embajador trabajando aquí no sería de mucha ayuda. Genial, estás contratado. Qué bien. Perfecto. ¿Qué tal si nos tomamos algo? Buena idea.
Trae 3 tés.